Bueno, pandilla, aquí vamos a ver otro video de cómo editar un video para YouTube. Este video va a ser para YouTube. Eso quiere decir que va a ser así acostadito, como lo estamos grabando ahorita aquí en la cámara. Y es uno de los videos que yo hacía súper rápido. Y pues creo que quedan bien. La neta es que igual, pues yo nada más agarro, los edito. No me tardo muchísimo, la neta. Y pues digo, o sea, si quieren hacerlo un poco más chido, más acá, pues sí, a buscar a gente. O ustedes aprender, la neta es que sí está súper fácil. Entonces, pues bueno. Yo ahora tengo más cosas que hacer, tengo más cosas que pensar. Y vamos a ver qué pex, ¿va? Vamos a ver qué pedo. Echarle más ganas, echarle más ganas. Y vamos a ver, vean, siguiente. Pues miren, aquí me voy a ir a Mobi. Mobi lo acabo de, igual de desinstalar porque, como lo repito, tengo que estarla llenando y borrando y llenando y borrando para que pues pueda grabar mis videos, ¿vale? Aquí, ¿cuándo fue? Anteantier, apenas, no me acuerdo. A ver, por ejemplo, hoy estamos a 20 de febrero, pues fue como por el 18 de febrero, amigos. Aquí me voy a ir a, miren, a mis videos favoritos. Aquí ya tengo un intro. ¿Ven? Un intro que ustedes van a mandar a hacer o lo van a hacer ustedes. No es el My. Y después voy a poner todos donde grabé aquí mis videos. Y aquí me fui a grabar. Aquí lo grabé por separado. A ver, aquí es de cuenta que el chavo me decía que no, que todo no empezara, que no llegaba, pero se estaba tardando un chingo. Entonces, para mí el tiempo es oro, hermanos. El tiempo es oro. Entonces, híjole, a mí, si me dicen tal hora y llego un poco tarde, sí me mega, mega, me disculpo. Pero también, si esas personas llegan tarde, es así como de verga. O sea, yo no puedo estar esperando tanto tiempo, ¿no? Porque pues sí tengo cosas más que hacer. Pues bueno, el chiste que empecé a hacer yo a realizar mi video y después cuando llegó le dije, ah, mira hermano, pues ya lo avancé para que cuando llegara, pues ya no mames. O sea, de todos modos supe que no me iba a ayudar, lo iba a hacer yo solo. Entonces, pues aquí, ya le había avanzado y después cuando llegó hice el título, el intro, Aquí en el que es centro de este. la Ciudad de México, también domingo, o sea, de lunes a domingo. O sea, miren, amigos, todos estos parecitos nos los vamos a encontrar en tan solo 250. Vamos a ver qué pex. Miren, o sea, vamos a O encontrar sea, yo ya sé cómo va el en orden. 300, es el único par que te va a valer 300 pesos. Ahí en fuera nos vamos a encontrar todo. De todos esos chicos, nos vamos a encontrar más de 300 modelos. Aquí los chicos, los de trabajo, por ejemplo, miren, miren, este es un pedido que acaban de realizar. Vean, depende. El chavo me pidió que saliera así, ¿no? Con el diablo y toda la onda, así para que se viera locochón, ¿va? Y de ahí me voy donde empecé yo a hacer las tomas. Miren, amigos, esta gran joyita. Miren esta otra joyita que también. Y aquí empiezo a agregar todos. Mo Ese es el Mobi. El Mobi, que digo que yo siempre he trabajado con Mobi y con TikTok, nada más. Ah, les enseñé, el anterior video fue con CapCut. Que pues la neta, pues sí me tardé un poquito, pero pues digo, o sea, creo que vale la pena. Ahora vamos a ver para que vean cuánto tiempo me tarda en hacer esto, o sea, está súper en cortinas. Y la neta es que, pues bueno, gracias a Dios, me ha funcionado muy bien, hermanos. Y la neta es que espero que también a ustedes les funcione, que yo se los deseo de corazón que les funcione. Y aquí estamos en Capcom, perdón. Pues son un chingo de modelos. Entonces sí tenía modelos chiditos. Y pues yo también a todos los videos yo les deseo buena suerte siempre para que pues peguen, ¿no? O sea, creo que también es eso algo que. Y miren, amigos, aquí les vamos a hacer un paneíto de todos los modelitos que nos vamos a poder. Porque ustedes lo. Amigos, miren, este fue el gran Y video ya de después, esta o sea, yo tienda. ya sé en qué orden va. Para Si se dan cuenta, me estoy saltando algunos ustedes. porque pues yo sé en qué orden va. Este ha sido el gran recorrido. Por ejemplo, aquí, miren, chavos, aquí yo, por ejemplo, grabé todos acostados. ¿Vale? Miren, véanlo. Es que si alcanzan a ver qué pedo, a ver, vamos a ver. Espero que sí lo puedan ver chido. Voy a verlo yo en la pantalla para ver si lo puedo ver yo también aquí. Y miren, por ejemplo, aquí.
Este. Amigos, miren, el día de hoy me encuentro en el centro de la ciudad. Porque ustedes lo pidieron. Por ejemplo, estos son parados, ¿ven? Este paradito, este que está viendo así como ahora sí que paradito, me refiero a que lo grabé así, no así, ¿ok? Regresate así. Y este primero... Ese primero, ese lo voy a meter para TikTok, no para YouTube, ¿están de acuerdo? Porque el video para YouTube es acostado. Que también, o sea, yo lo subo como en el anterior que les dije, lo subo como video. ¿Por qué? Porque en YouTube, si tú lo subes como video, que llega a vistas, o sea, a mí, o sea, si te pagan, ¿ven? Y en tan, si en short, si lo subes en short, te pagan menos. Entonces, pues a mí, pues te conviene que te paguen bien, ¿ves? Bueno, entonces, ese es el principio y ese es el final. Este es el gran recorrido de esta gran tienda. Como lo repito, voy a salir de YouTube. Les mando ahora sí un saludito a su amigo el May y nos vemos hasta la próxima, chicos. Eso es para YouTube, ahora les voy a, para TikTok, ahora les voy a enseñar cómo lo voy a hacer en TikTok, nada más en TikTok. En el anterior les enseñé en CapCut, que pues se puede meter más cositas, más animaciones, más colorcito, más chido one, ¿va? Y vamos. Aquí ya otra vez me regreso a favoritos porque tengo un intro donde termino el último, mi video. Y le pongo crear película. Al parecer creo que todo está bien. Miren, vean. Aquí. El día de hoy me encuentro aquí en el centro de la Ciudad de México. En este gran puesto de tenis, vean. Vean, aquí nada más agarro. Pum, 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 pum. Pum. Y pum, amarres. Ok, los voy a dejar igual así. Para que vean cuánto tiempo me estoy tardando. Ni siquiera le voy a recortar, ni siquiera le voy a sumar, ni siquiera le voy a aumentar, meter, quitar. Nada, hermanos. Nada, hermanos. Ahí está. Ahí está, hermanos. Vamos a ver qué show. Man. No espanten. Hoy son 20 minutos lo que duró este video, hermanos. Y no creo que se tarde, bueno, muchísimo, no sé. Ahí les voy a poner más para que vean mi película. La neta es que va a estar muy chingón que todos le peguen esto. Un añito, péguenle, un añito, madre. Un añito y les va bien chido. Neta. Mi meta era pegarle un año, la neta. Pero tengo otros planes ahorita. Y la neta es que me funciona muy bien, gracias a Dios me funcionó muy bien. También vean, nada más le estaba pegando a puro YouTube, o sea, estos videos así como los están viendo ahorita. Después empecé a pegar al TikTok, fue cuando ¡pum! Fue el cabum. Y después yo nada más pegaba YouTube, TikTok, YouTube, TikTok, YouTube, TikTok. Se juntaron como lo de 2 meses, 3 meses, como 3 o 4 más o menos, los videos. Y Ángela me ayudó después a subir todo el material que tenía, ¡fum! A Facebook y a Instagram. En putiza, o sea, todos. Pum, 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 pum. YouTube, tito, YouTube, tito. Y ahí fue cuando, miren, pum. Cabum. No mames, o sea, Facebook, la neta es que sí, también pegó machín. Y ahí,
ahí van los seguidores. La neta es que, pues, o sea, sí me da gusto. Sí me da gusto que tenga muchos seguidores. Y este, pero pues, como les repito, pues lo hacíamos también por hobby, ¿no? Ay, la neta, ojalá que les ayude muchísimo esos tutoriales o a otra gente. Que después siento que también hasta otra gente también luego dice, va a estar así, güey, no mames, qué chido. Yo lo sé. Y si no, yo mismo me lo digo, nada más. Y pues bueno, voy a estar así trabajando. Voy a hacerles videitos. Y ya, güey, no hay pretexto para que no se pongan pila, no se pongan verga. O sea, más la leche en la mesa no se les puede poner. Porque la neta es que, sí está algo fácil, hermanos. Y pues bueno, ahorita que estoy aquí reposando, pues estaré enseñándoles, compartiendo algo de mis experiencias, algo de lo que yo aprendí y que me funcionó muy bien. Y que qué chido, ¿no? Vamos a seguirle pegando de machín, palía. Ya casi va la mitad, amigos. Vamos a ver qué pedo. Vamos a meditar un ratico. Ay, para que salga el estrés. Diosito santo, vamos a ver qué chulo, hermano. Ay, hermano, ideas muy locas, que se van a venir unos proyectos muy, muy perris, muy perros. Pero ahora sí le vamos a dar con Tocho Morocho y Ñoño. Vámonos. Va. Me parece perfecto. Ahora sí ya me imaginé. Cosas muy locochonas. Ahora sí, hermanitos. De para atrás ni para agarrar vuelo, dicen. Y bueno, ahorita ustedes saben que estoy enfermo yo de la garganta y sufro. Entonces tengo que estar como que hidratándome, tomando agüita. Porque si no, valgo verga con mi voz. Pero ya viene pronto la recuperación, muñecos. Santo, hermanos, vamos a ver qué pedo, hermanos, vamos a ver qué pedo, hermanitos. Pues bueno, ya como más o menos se tardó, por ejemplo, en editar ese video de 19 minutos, como unos 3 minutos, ¿no? En toda la película. Por ejemplo, ustedes van a tener un celular o así, pero por ejemplo, yo me pongo a hacer otras cosas, ¿no? Lo dejo ahí trabajando y yo estoy haciendo otras cosas. La verdad es que mi mente está loca, estoy muy loco, hermanos. Y se exportó tu película completamente, gracias. Y vámonos. Entonces aquí me voy a videos, hermano. Me voy a poner aquí. Ahí está. Qué color nada, la escuela. ¿Está? Móvil muy bueno, ¿eh? O sea, la verdad es que sí los edita muy chingón. Y le voy a poner nuevo. Subir video. Bueno, ya. Eso ya no lo voy a dejar cuánto tiempo se sube, ¿no? Porque ya si no, nomás lo voy a aburrir. Y van a decir, ¿qué pedo, no? O sea, ya saben el tiempo. También ya no mamen. Va. Administrar videos. Miren, por ejemplo, ya se subió. ¡Híjole! Derechos de autor. Aquí, por ejemplo, va a haber el problema por la rola. Por la rola. Sí, yo sabía. Yo sabía que por la rola. Pero bueno. Para evitar este pedo, miren, vean cómo se ve todo borroso. O sea, la verdad es que se ve mal la calidad. Y eso me di cuenta también hoy en la mañana porque
Yo publiqué este. Sí, pero no, ese no me conviene su. O sea, sí me conviene su. ¿Lo puedo dejar subido? Subido. ¿Cómo están? Me siento. También se ve algo borrosón. Bueno, no tanto, ¿eh? Que la 20, pero esto se venga a dar de dos pack de por tan solo vean la mezcla de re un poquito de todo, sin cubre, muy buena calidad, hermosas, vean. Más o menos, no se ve tan feo. Pensé que sí iba a ver más feo. Vean qué bonitos. Derechos de autor, amigos, ¿qué hago ahí? Por tan solo 50 pesitos. La verdad es que bueno, ya ahí ya se está subiendo el videito, hermanos. Ese es el video. Para YouTube ya está editado. Aquí mi amiguita, mi comadrita, me ayuda a hacer una miniatura para el video. A veces yo le mando fotos donde, a ver, amiga, así no veo si hay gente, no hay gente, tomo una foto. Esa foto se la mando ya que ella le ponga un título. Después, bueno, ella me ayuda a ponerlo, yo lo pongo en privado. Después me dice ya está listo, yo lo checo que esté bien, que me guste el título y así. Y después, si me gusta, no me gusta, le cambio, no le cambio. Y ya, pum, lo ponemos a publicar. La verdad es que yo creo que voy a volver a editar este video en Mobi para que se publique y sin pedos. Ahorita vamos a hacer otro video donde les voy a enseñar cómo editar el video del TikTok de esta misma tienda de los tenis, ¿va? Y no va a tardar en TikTok nada más. Va a ser en cortinas, amigos. Va a ser en vergüenza. Quiero que les vaya chingón. Y pues ánimo. Échenle chingo de ganas. Y péguenle y péguenle y péguenle, neta. Yo me aventaba 5 o 4 videos diarios. 5 o 4 videos diarios. Yo sé que va a haber gente que los va a mandar a la verga. Que los va a mandar a la mierda. Que son. La gente es fea. La gente hay gente buena y gente culera. O sea, la verdad. Y te vas a encontrar gente también hermosísima, maravillosa. Que la verdad, yo me acuerdo cuando empezaba, muchísima gente me decía, ay, ¿cuántos suscriptores tienes? Regresa luego. Y ahora me mandan mensaje y así como de, tómala, es lo que yo cobro y tan tan. O sea, antes era gratis y era así como de verga. Pero pues hay gente también que te va a decir, no, sí, sí, ven. Y la neta, tú tienes que darte cuenta de esa gente que también realmente, ay, y ser agradecido, ¿no? Darte cuenta que sí hay gente muy, 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 muy buena onda y pues muy chida que te va a apoyar y y pues a lo mejor dalo gratis 3 meses después, pon tu tarifa, después súbete y si no te lo pagan, bájate y después ya manténlo en un precio y así empecé, o sea, también no es así como de que, verga, yo empecé, no, deme lo que guste, primero 3 meses, ya después... Cuando me emputé, aquí lo voy a contar, cuando me emputé fue cuando una persona me contactó por Facebook, me mandó mensaje y todo el pedo, que tenía 2 tiendas y un chingo de mercancía acá, y que creen que no me dio, o sea, bueno, yo tampoco no esperaba que me diera nada, pero pues por lo menos, pues bueno, 100 pesitos, 150, o sea, para la comida, algo, o sea, porque pues uno viene, pasajes y todo el pedo, ¿no? Yo por lo menos, pues bueno, o sea, yo tenía ya... ¿Cómo? O sea, no, yo también no lo hacía tanto por necesidad, sino también por hobby. Y como, pues, güey, o sea, yo andaba aquí llegando proveedores y todo ese pedo. Entonces, pues, no me quitaba la neta nada. Y entonces yo siempre le decía a mi compa, ¿no? O sea, güey, tú hazlo sin pena, tú no tienes la necesidad, hazlo. Y yo sé que va a haber gente culera. Ustedes, por lo menos, acá tienen... ¿Cómo decirles? O sea, ustedes tienen, por ejemplo, yo tenía... un ingreso, ¿no? Y con eso, pues, me alcanzaba para la semana. Y ustedes también, yo creo, o pueden buscar esa opción de tener un ingreso y hacerlo esto como extra. Pero sí, péguenle chido, esfuércense, aférrense, sean disciplinados. Y no mames, neta de huevos, neta la van a romper, la van a pegar, machín. Güey, está súper fácil, güey, no mames. Yo dije que es fácil porque... A lo mejor ya sé, a lo mejor tú dices, no mames, es fácil para ti, güey, pero no mames, o sea, imagínate personas que se las matan años estudiando su profesión y, güey, te cobran 1,000 pesos por una puta consulta donde te tardan 1 hora, dices, no mames, güey, estás en la gloria, estás en la joya, güey, entonces, pues, bueno, a ver qué pedo, por favor, pónganse vergas, chingones y miniaturas, va a haber después otro videito donde aquí mi amiga Ángela o yo les vamos a ayudar a hacer cómo hacer las miniaturas en verguiza, o también no es que sea en verguiza, sino que yo las hago en verguiza, pero ustedes háganla con amor, con pasión
y esfuércense que se vea bonito, chulo, precioso y les va a ir chingón.